la función de los espacios públicos en este barrio que siempre fue popular, como vais a ver, en el borde del casco histórico de la ciudad. Bueno, voy a seguir el siguiente esquema, es bastante sencillo, no tiene apenas letra, va a ser bastante gráfico para que lo sigan viendo los compañeros de Francia. Aún así, luego confiamos un poquito lo que he comentado. Bueno, pues el siguiente esquema es como hablar del ámbito popular, del caso histórico, un ámbito que dejamos de tiempo hacia el lado del cerro, ¿vale? Que sería el barrio de San Martín. Vamos a dejar un poco la evolución de su parque residencial y la evolución social del barrio para desembocar cómo estos aspectos, esta nueva tipo de evolución, tienen su efecto en la transformación de los espacios públicos. Y en esta plataforma de los espacios públicos también hemos dado mucha importancia al comercio de planta baja como un indicador de este cambio urbano. Bueno, para que ubiquéis, el barrio de San Martín, como os decía, está en el borde del casco histórico. Ahí veis el perímetro del casco histórico según el plan especial. Lo veis en un círculo y en la parte derecha lo veis un poco marcado más en el conjunto de la ciudad. Y sobre todo, lo importante que tenéis que fijaros es que está al lado, ya no solo del borde del casco, sino calle con calle, con un barrio popular, un barrio de trabajadores del barrio de la Rodilla, ¿vale? Construido fundamentalmente en los años 60 y en los años. El contacto con el barrio San Martín es bastante directo y, por tanto, ambas áreas bastante populares. ¿Qué nos apoyamos para decir que era un ámbito popular? Pues uno de los motivos más importantes es la gran presencia de vivienda subvencionada que se construyó en el barrio desde 1960. Es una de las partes del casco histórico, como sabéis, un casco histórico muy alterado durante el franquismo, una de las partes en las que más se concentró vivienda subvencionada, de todo tipo. Aquí lo veis, desde el año 60 hasta la actualidad, los tipos de viviendas subvencionadas que existen en el casco histórico de Valladolid en general, lo veis a la izquierda, y en el barrio, concretamente de San Martín, veis que hay una alta concentración, sobre todo las de color turquesa, que era la de rentabilidad limitada al grupo 1, que era una de las categorías de vivienda protegida de la época. Bueno, hasta las últimas categorías, que son las europeas, las oficial que ya se tiene la democracia, que son bastante poquitas, pero bueno, en esa zona hay también una cierta presencia. En la evolución del parque residencial, bueno, quiero llamaros la atención, ahí tenemos los datos según los últimos censos, pero quiero llamar la atención de que por eso está en distintos colores, de que estamos hablando de un barrio que estaba en una sección censal que en 2011 cambió y creció, ¿vale? Se expandió hacia el norte, incluyendo toda la plaza de San Pablo y alrededores las que no hay vivienda, son equipamientos básicamente, uso de la cultura, monumentos, pero sí se añadió una de las manzanas que veis en la foto de blanco y negro, que es de 1982, que es cuando el barrio se transformó en esa primera etapa de transformación en las que se introdujo toda esa vivienda subvencionada. Hay otro marco, tenéis otra perspectiva también, desde uno de los edificios de esa época. Y abajo, pues cuatro ejemplos de viviendas de protección oficial de los años 80, algunos en edificios históricos construidos del antiguo barrio y otros en la construcción. ¿Qué pasa? Que lo que os comentaba, al haberse ampliado la sección censal, ahí hay un salto de viviendas y de hogares que hemos intentado corregir, pero que, bueno, ha sido bastante complejo. Entonces, simplemente os traéis un poco la evolución del barrio para que sepáis que en parte ese salto de viviendas. Lo vamos a ver luego más adelante de manera más gráfica. Aquí tenemos las intervenciones desde el año 60 hasta el año 2024, que es un poco la época en la que se produjeron, que es el dominio de los azules, en esa época del franquismo, y de los marrones, de los últimos marrón, incluso el rojo.
Vale, ¿qué evolución tuvo este parque residencial? Ahí veis cómo era la edificación histórica hasta los años 80, que es la que empezó a convivir ya más igualmente con todos esos grandes bloques de viviendas subvencionadas en los años 60 y 70. De en adelante, es la etapa que la ciudad de la que vivimos, en el año 73, vemos qué tipo de intervenciones ha habido. Y bueno, ya veis un poco las rehabilitaciones de Mazur, son muy pocas los edificios que se han rehabilitado realmente, la mayoría son sustituciones. Y tenemos un solar que es de los que más tiempo ha permanecido como solar en el casco histórico, que va a ser intervenido ahora mismo. Y bueno, es un poquito como así. Como ejemplos, viendo esta evolución del parque residencial, os traigo dos ejemplos de intervenciones. En la calle San Martín, fundamentalmente, y luego en la calle Padilla vamos a ver también un poco. En San Martín es el número 15, como evidentemente de los edificios históricos nada que dar, no tiene nada que ver. Y bueno, esto es un poquito los tipos de intervención para que os hagáis una idea de los últimos, estos son de finales de los 2000. ¿Por qué utilizo este edificio? Porque además en él, sobre todos los aspectos que vamos a ver, la evolución del barrio, el cambio también de los precios del suelo, de los precios de la vivienda. Entonces, aquí veis en este mismo portal los pisos que se venden en la actualidad, un pequeño estudio, un pequeñito, por 132.000 euros, y un poco el alquiler de un ático muy pequeño, por 650 euros de una habitación. Lo importante es, para tener un marco de referencia, es lo que cuesta el metro cuadrado ahora en el barrio San Martín. En esta zona del barrio San Martín, que es la más cercana al resto de áreas centrales, 4.400 euros en metro cuadrado. Esta es la próxima gran operación que os comentaba, que se va a llevar a cabo en breve. Es un edificio que tenéis todas las imágenes que vais a ver antiguas de los años 80 pertenecen al archivo de nuestro Instituto de Urbanística, las fichas del Plan Especial del Casco Histórico, que se realizaban aquí, las primeras, de cada edificio. Entonces, aquí mismo era en el año 86, y también empezamos a hacer una idea del cambio en los espacios públicos, como eran las plantas de los casco históricos en esos años, básicamente apartamentos. Pero bueno, veis un poco el estado del edificio que ahora se derribó y la fachada estaba habitada hasta ahora mismo, casi durante 25 años, y ahora tenemos que esa próxima intervención de este grupo inmobiliario que ha desembocado en Valladolid de manera bastante potente en el San Bosques y bueno, que de viviendas ya de precios mucho más altos y que todavía no están construidas, uno de ellos con 35.000 euros más de 1 millón. Bueno, y veis un poco la transformación que se espera hacer en el cine. Y en la calle Padilla os traigo este ejemplo, porque bueno, además es cercano, porque yo viví en él, es un piso durante 3 años, cuando, bueno, la verdad, pues, básicamente estudiantes y trabajadores jóvenes, pagábamos 25 euros por la habitación, se sacó a la venta por 350.000 euros, tuvieron que bajarlo hasta 269.000, se ha vendido este año pasado, y básicamente tirado abajo, que veis cómo estaba en ese salón. Pero al final el desembolso por reforma incluida ha sido bastante grande, por tanto no ha alcanzado el desembolso cualquiera. Como veis, el metro cuadrado ya en la calle Padilla que está al lado de la calle San Martín ya baja muchísimo, son 2.800 euros el metro cuadrado frente a los 4.400 que veíamos en San Martín. Bueno, el siguiente aspecto es la evolución de la población. Y aquí tenemos un punto de partida, que es que en el Centro Histórico de Valladolid se produjo un vaciamiento en los años 60 y 70, muy pronunciado, como veis en la curva, cómo baja hasta el año 70, cae totalmente la población del casco histórico, pero cómo enseguida, prácticamente en 5 años, hay una gran recuperación, porque es ese momento en el que esos grandes edificios nuevos, de 8 plantas, más incluso en algunos momentos se van llenando.
Aquí os llama la atención porque sale el distrito 9, que veis en la parte derecha, donde se ubica el barrio San Martín, tiene un poco el mismo fenómeno, pero de una forma, digamos, más tranquila, ¿vale? No fue tan acusado ni el vaciamiento ni el repunte posterior. Lo que os comentaba, la pequeña ampliación de las secciones censales, como en la parte izquierda era solo la que veis más abajo, está la iglesia de San Martín del Corazón de la sección, y sin embargo, cómo se amplió a toda la zona de la plaza de San Pablo, por tanto, esa manzana en forma de triángulo de la calle Corotilla es la que aportó un gran número de viviendas, y ese descompense que veíamos también pasa en la población, donde comparando la población del barrio con la de la ciudad de Valladolid, vemos cómo la ciudad de Valladolid ha ido perdiendo población. Desde el año 91 estaban en los 380.000 habitantes, como veis, ahora estamos en los 180, más o menos. La ciudad, que no era el área metropolitana, que está donde ha ido, gran parte de esta población, suele ocurrir en casi todas las áreas urbanas. Bueno, ahí obviamente no tenemos el gráfico, pero sé que tenerlo en cuenta. En el barrio se veía también esta tendencia, esta bajada de la población, pero ese pico que tenéis en realidad lo que nos muestra es ese descompense que ha habido por la ampliación mensal. ¿Vale? Bueno, que veáis que la tendencia es un poco menos acusada que la ciudad, pero también pérdida de población. Otro aspecto de la población a tener en cuenta es el cambio que ha habido en el perfil sociológico, en el sentido de los estudios, o sea, a nivel de estudios que tienen. Como veis, no voy a entender mucho más. Pero veis cómo en la zona de Valladolid es bastante variada, siempre ha sido bastante variada, sobre todo desde el año 91, cómo ha ido subiendo el perfil de la población a nivel de estudios de tercer grado, pero cómo es mucho mayor en el barrio de San Martín en 2021. Se nos indica un poco también cómo ha ido llegando habitantes. En cuanto al comercio, como os decía, el comercio no trabaja como indicador para el análisis del talento humano, pues tenéis cómo era, básicamente lo que hemos pasado es de un comercio de barrio, de día a día, pues una perfumería, a otro tipo de usos, tenéis la frutería, en los dos casos ahora son bares, el único que sobrevive es la taberna del Lagar, el resto del barrio ha cambiado todo. Y el que está de abajo es una cadena universitaria, porque veis sus usos. El único edificio que todavía no se ha intervenido es el que está igual y durante muchas décadas, típico como despacho de pan y leche, que ahora es un barrio particular, un edificio sustituido. Y bueno, la introducción de negocios multifuncionales, última generación, lo he resaltado, porque tenemos el coworking y una tienda de regalos. Se ha abierto con un concepto nuevo en lo que era para ti un garaje, además eso también es interesante. Y Bicoca, que es una tienda de discos, de vinilos, que sabes que está bastante de moda, y con cerveza artesanal, y bueno, pues es fan también. Entonces, bueno, este tipo de cambios en los locales, lo que vemos es que está pasando. Una actividad comercial de barrio, como decía, a una propiedad de centralidad urbana que va destinada a un público distinto. Y tengo que ir cerrando, bueno, aquí veis el gran dominio de las bares en 2021, veis cómo eran los negocios que había antes, o sea, los bares en los años 80 y los que los ocupa ahora, como prácticamente de comercio tradicional, solo queda la pastelería, los bares y los nuevos negocios o talleres artesanos también. Y bueno, por último, una actividad molesta, entre comillas, que estaba presente en la calle Padilla, concretamente que era la prostitución, como a mediados de los años 80 fueron desapareciendo en el año 84, como se demolieron los antiguos edificios, eran varias de la prostitución, cómo ha cambiado también los espacios públicos, cómo se están transformando para recuperar esos edificios, como es hoy la calle Padilla, una parte. Mantiene su alineación originaria y la otra está totalmente replanteada. Y luego también otros aspectos, como la mejora que incluye la mejora del espacio público, como la restauración de la iglesia del barrio, de la iglesia de San Martín,
lugar en el año 2004, con las actuaciones de la mejora de espacios públicos que directamente hizo el Plan Estatal del Casco Histórico. Y nada, pues bueno, para concluir, todos estos cambios que hemos ido observando van a desembocar en la transformación de los espacios públicos de un ámbito que era claramente popular y que está dejando de ser. Y nada, pues, muchas gracias.